Estoy muy triste, mis ardillas quieren salirse. Anoche le picó un alacrán a mi ardilla, el veterinario ya hizo lo posible. Tuve que encerrar a las otras ardillas porque quieren despertarla, pues están muy ansiosas porque son muy unidas ellas y pues yo con ellas. Desde anoche pasó eso, le picó atrás de la oreja. Y pues está luchando por su vida. Es difícil estar con ardillas porque no hay así medicamentos o especiales para estos casos y están muy ansiosas, se quieren salir ellas de ahí, véanlas. Saben que algo está pasando, son muy receptivas a lo que les pasa a unas o a otras y pues yo también. No sabía si subir este video o no, porque pues es algo muy gráfico, pero pues son mis ardillas y ustedes han estado al pendiente de mis ardillas, las he hecho públicas desde que nacieron. Chingado. Yo le agradezco a los médicos que me han estado hablando. Me pusieron que tenían que ponerle. Esa está muy insistente, son las que en la que juegan y quieren salirse, pues mira, nada más están muy. Tuve que traer esta jaula para. Quieren salirse, ellas no son así. Son bien portaditas, ustedes las conocen. Y yo creo que ya están sus últimos momentos. Y entonces pues yo quería pues darles a conocer. Hasta me da vergüenza notificarles, pero pues yo les tengo todos sus cuidados. De hecho, aquí casi nunca salen alacranes, no sé qué pasó. Y anoche en la madrugada eran unos gritos y ellas sabían, me tuve que venir. No lo encontraba porque aquí con el aserrín era difícil encontrarlo. Pero ella la noté rarita desde el principio. Agradezco al médico que me atendió de noche, madrugada y ahorita pues no hemos dormido. Ahorita te saco, mija, va a estar bien. Están muy ansiosas mis ardillas. Quieren salirse. Tuve que meter esta jaula para encerrarlas ahí porque no me dejan atenderla, pues. Yo quiero que esté hasta sus últimos momentos ahí. Ojalá logre sobrevivir, pero es difícil. Tan chiquitas, pues, tienen 3 meses. Chingado, mis ardillas, oiga. Nomás me tienen a mí. Ah, bueno, pues. Mi ardilla, chingada.